5. Ulises es uno de los integrantes de esta asociación de lucha. Ulises, ¿cómo tomaron esto? Sí, era una gestión que se inició ya por el mes de octubre. Usted sabe que nosotros estamos trabajando con el programa nacional, pero necesitábamos un respaldo legal en la zona. Eso, para obtener la personalidad jurídica, tiene que ser provinciales. Se iniciaron dos expedientes, uno en Neuquén, otro acá en Río Negro, y bueno, hace unos días el gobierno de Río Negro, de la provincia de Neuquén, nos otorgó la personalidad jurídica. Era muy necesaria, ¿no?, para seguir trabajando con numerosos casos, en caso Ávalo, de la comisión, incluso la integran familiares de muchos casos sonados, ¿no? Sí, de Miriam Galar, por ejemplo, la hermana del joven presidente, bueno, en el caso de los chicos Jadra. Eso demuestra que, bueno, son gente que ya está trabajando y que ahora lo único que hace es un poco integrar una ONG que nos da un poco más de respaldo para los reclamos que hacemos continuamente ante la justicia y ante las autoridades que correspondan.